Busco a mi hijo. Estoy buscando desde 1983. La amo, la recuerdo, a todos los días la espero. Temos que ter acesa a fé e a esperança de reencontro. Nuestro corazón del suelo al cielo buscándolos. Hasta la raíz. Cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar. Sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, a ti sigues dentro. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un camino lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas, yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto Seminario Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas con Enfoque Humanitario. Esta actividad académica es coorganizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, la Comisión de Derechos Humanos COMICET, Unión Europea y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Quiero darle la bienvenida a todas y todos, a los ponentes también, y voy a dar el pase para las palabras inaugurales del señor Guillermo Vargas Jaramillo, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Adelante, viceministro. Ok. Muy buenas tardes con todos y todas. En mi calidad de viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, quiero darles la bienvenida a la cuarta edición anual del Seminario Internacional sobre la Búsqueda de Personas Desaparecidas con Enfoque Humanitario. Con esta actividad se da inicio a la programación de la Semana de los Derechos Humanos. Este seminario constituye un espacio de análisis, reflexión e intercambio de experiencias con otros países, quienes cuentan con la misma tarea y compromiso de caminar juntos en esta búsqueda e ir estableciendo mecanismos y estrategias que permitan dar respuestas a los familiares. En el Perú, en el 2016 se aprobó la Ley 30.470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000, mediante la cual se establece que la búsqueda se realizará con un enfoque humanitario, generando de esta manera un efecto reparador, pues está centrada en el alivio del sufrimiento, de la incertidumbre y de la necesidad de respuestas de los familiares de las personas desaparecidas, por lo que priorizar el enfoque humanitario significa orientar la búsqueda a la recuperación, identificación, restitución y entierro digno de los restos humanos de las personas desaparecidas, sin que ello dificulte la determinación de responsabilidades penales. 6 meses después, a través de la resolución ministerial 363-2016 del Ministerio de Justicia, se aprobó el Plan Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. La implementación del citado plan tomó en cuenta los enfoques de derechos humanos, humanitario, diferencial y de acción sin daño. Para el año 2020 se realizó el informe de balance del citado plan y se determinó la necesidad de actualizar este, lográndose ello a través del Decreto Supremo 011-2021 de Justicia, que aprobó el actual Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030. Este simboliza el esfuerzo de las instituciones del Estado involucradas en esta temática y tiene como objetivo central entregar respuestas a los familiares de las personas desaparecidas. Asimismo, uno de los pilares fundamentales de dicho plan es la incorporación de los indicadores que permitan medir el avance de la política pública, además de implementar un sistema de seguimiento y monitoreo donde participan todas las autoridades involucradas en el proceso de búsqueda con enfoque humanitario. Quisiera destacar que uno de los objetivos prioritarios de este plan es incrementar la participación con enfoque intercultural y de género de los familiares de personas desaparecidas durante el proceso de búsqueda, lo cual tiene una especial relevancia y enmarca todas nuestras acciones. En agosto de 2021 se aprobó una nueva directiva para normar el proceso de búsqueda de personas desaparecidas con enfoque humanitario para actualizar las acciones por parte del equipo de búsqueda. De otro lado, mencionarles que una de las primeras tareas desarrolladas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de la Ley 30.470 fue la elaboración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro, conocido como RENADE, que consiste en la base de información autónoma que centraliza, sistematiza y depura la información suministrada por las entidades relacionadas con el proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Según este registro oficial, 21.918 personas desaparecieron durante el periodo de violencia 1980-2000, de las cuales aún no se conoce el paradero de 19.200. Estos números constituyen un desafío con la implementación de la Ley 30.470 y el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030, priorizando las respuestas que se deben dar a los familiares. Ya hemos empezado a dar los primeros pasos en esta tarea. Las respuestas del Estado peruano a lo largo del tiempo se han articulado en torno a los esfuerzos del Ministerio Público y de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas de este sector. Por ello, saludamos la presencia de reconocidos especialistas de México, Honduras, Argentina, Colombia y Guatemala, y les reiteramos nuestro agradecimiento por participar en este espacio de diálogo que permite el intercambio de valiosas experiencias que sin duda contribuirán a la adopción de nuevas estrategias y herramientas. También quisiéramos agradecer el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, COMISET y el Lugar de la Memoria, la tolerancia y la exclusión social, sin cuya colaboración no habría sido posible este evento. Espero que este cuarto seminario internacional sobre búsqueda de personas desaparecidas con enfoque humanitario les sea sumamente provechoso y que al momento en el que se deban implementar las experiencias y conocimientos que adquirirán en estos días, no pierdan de vista que los esfuerzos que ustedes realicen en la materia reflejarán su compromiso con la vigencia de los derechos humanos en el país, con las víctimas del periodo de violencia, con los hermanos que aún nos faltan, con sus familiares y con la propia democracia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, viceministro.
por sus palabras de inauguración y asimismo quiero dar la bienvenida al señor Pablo Rojas, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, CONICET. Muchas gracias, Diana. Doctor Guillermo Vargas, viceministro de Derechos Humanos, señoras y señores participantes y asistentes al cuarto seminario internacional Búsqueda de Personas Desaparecidas con Enfoque Humanitario, que damos inicio el día de hoy. Deseo en primer lugar agradecer la acogida que le han dado ustedes a nuestra convocatoria y darles la más cordial bienvenida. Este es el cuarto año que consecutivamente venimos realizando conjuntamente el seminario, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del MINJUS-DH, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión de Derechos Humanos. Desde el tercer seminario contamos también con la valiosa participación del Lugar de la Memoria, el LUM. El presente seminario se ha planteado responder desde diversas ópticas un gran desafío, que es cómo hacer más célere el proceso de búsqueda. Un gran desafío, ¿no? Esto debe abrir un periodo de ajustes a la forma como hemos venido todos conjuntamente trabajando hasta el momento. La interrogante es pertinente, pues los familiares de las personas desaparecidas demandan una mayor celeridad en la búsqueda, de manera tal que las diversas mesas deben hacer un punto de la situación en que nos encontramos y proponer alternativas para optimizar nuestro trabajo en este proceso. Toda política de búsqueda debe tener algo así como lo que podríamos denominar o llamar una masa crítica, ¿no? Para echarse a andar, ¿no? Recursos humanos, financieros y técnicos acordes a la magnitud y a la complejidad de la búsqueda y una buena estrategia de búsqueda, por supuesto, apoyada por los recursos tecnológicos existentes en la actualidad. Me refiero a la amplia tecnología geoespacial y geofísica para la búsqueda forense existente en la actualidad. Sin esa masa crítica, es muy difícil acelerar el ritmo de la búsqueda como todos desearíamos. Corrigiendo lo que la experiencia nos señala, sin duda que vamos a mejorar. No tengo la menor duda al respecto, pero no lo suficiente como para dar un salto cualitativo. Por ejemplo, requerimos más arqueólogos y antropólogos forenses que los que contamos, más equipos de investigación de campo que los que tenemos, herramientas para la investigación con tecnologías modernas que actualmente se están utilizando y que no poseemos, ¿no? Como el georradar, el GPR, los espectrómetros, la imagen térmica, el lidar o detección de láser de luz y distancia, entre otros, ¿no? Que están siendo utilizados en diversos procesos de búsqueda en el mundo. Necesitamos adquirir aquellos que mejor se adapten a nuestra realidad y, por supuesto, capacitar en su uso a un buen número de técnicos. En suma, con la experiencia que ya tenemos y la enorme información que poseemos, podemos y debemos diseñar un proyecto que tenga todos los elementos señalados, recursos humanos, financieros, técnicos, estrategia de búsqueda, adecuados a la realidad peruana, para constituir esa masa crítica necesaria para realizar una búsqueda eficiente. Costear todo esto para tener un presupuesto, ¿no?, adecuado para que este complejo y delicado trabajo, ¿no?, pueda ser realizado en las mejores condiciones posibles. Y, por supuesto, conseguir que el Estado y la cooperación internacional puedan financiar, ¿no? Imagínense, el presupuesto del presente año de la Unidad de Búsqueda, ¿no?, de Personas Desaparecidas de Colombia es de $31.653.680, o sea, para el presente año. Es decir, más de 30 veces más grande que el nuestro, y ellos sí cuentan con equipos de alta tecnología, ¿no? En cuanto a la tecnología, lo esencial es comprender lo siguiente, ¿no? Los cuerpos humanos se descomponen en fosas u otros sitios de entierro. Este proceso tiene efectos y deja huellas, tanto en la superficie y el entorno de la fosa como en el subsuelo. Entonces, las tecnologías a las que he hecho referencia
sirven para detectar estos efectos y, por lo tanto, ubicar fosas y restos humanos. No tengo dudas que el presente seminario nos dará pistas para hacer mucho más eficiente nuestro trabajo, porque parte de algo que no es común y que es muy valioso: mirarnos autocríticamente y, además, aprender de otras experiencias. Realmente el equipo que tenemos en la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas es pequeño, pero inmensamente valioso y comprometido. Pero no hay que perder de vista el objetivo de la masa crítica indispensable para este trabajo. Al respecto, es importante señalar que debemos pasar de la búsqueda de casos a la búsqueda territorial, que debemos incrementar los trabajos de memoria y su adecuada articulación, ampliando estos al ámbito de las comunidades y sus poblaciones desplazadas, que debemos trabajar con textos y lógica de actores para ser más eficientes, que debemos rescatar la enorme importancia de las investigaciones preliminares, que debemos utilizar técnicas de análisis espacial, que tenemos un desafío enorme en la selva central, alrededor de 8.000 personas desaparecidas, que requiere un enfoque especial, entre otros. También es importante señalar la ausencia de estudios de posgrado en materia de antropología y arqueología forense tan necesarios en este momento. No existen en el país ahora. Hay que alentar que las universidades los desarrollen. Tengo información que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está estudiando en estos días la posibilidad de hacer un diplomado al respecto. Espero que esto pueda ser una realidad. Bien, gracias por su presencia. Agradecimientos al equipo, el CICR, la Dirección General, el LUM y de nosotros COMISET, el equipo que organizó este seminario y que trabajó denodadamente para hacerlo realidad. También a la Unión Europea, que hace posible este seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Pablo Rojas, por sus palabras. Y yo solamente quiero desearles a todas y todos los estudiantes muchos éxitos en este seminario. Y le voy a dar el pase al señor Gemar Vangas, quien va a ser el moderador de esta primera mesa de diálogo. Y me despido. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, Liz, y un saludo afectuoso a las instituciones organizadoras de este seminario. Agradezco también la oportunidad de facilitar esta reunión. Y quiero también saludar la participación de todas las personas que están ahora conectadas, y muy especialmente permítanme saludar a los familiares, a las familiares de las víctimas de conflictos que nos hermanan a varios países en nuestra Latinoamérica. Empezábamos escuchando una hermosa canción con cantantes, intérpretes, músicos de Argentina, de Brasil, de México, de Guatemala, de Colombia, de Perú. Y son países en los cuales experiencias como estas que van a ser materia de esta conversación no son ajenas. Son parte de su historia, son parte de sus luchas y también son parte de sus esperanzas. Esta mesa tiene por nombre Conectando Memorias, participación de los familiares, de las familiares en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas. Y vamos a empezar, quiero invitarles a ver con mucha atención, luego voy a presentar al panel, pero quiero invitarles a mirar, a apreciar un video que se ha preparado para esta ocasión. Adelante, por favor. Chincaro, hermano doctor Elizabeth, 1984, Watapi, hermano y Marina Tomaya. Mi esposo desapareció hace 30 años. Mis padres han fallecido asesinados en el año 91, el 6 de abril, básicamente, una fecha en la cual nosotros como familia recordamos no solamente a mis padres, estamos hablando de mi papá Agapito, mi mamá Damasa, de igual manera mi tío Darío, también fallece paralelamente mis dos hermanas menores. Estamos hablando de Mercedes, Aurea y un personal no identificado. Soy la hermana del joven Alejandro
Castro Palomino, que fue desaparecido en 1983, en mes de mayo. Lo sacaron de la casa horas de la tarde y de ahí no supimos más nada. Ari, viernes punchautum, hermanita, para sapi mercadería en Tarantikuskarta, a piros pa policía con a parora que espiractama. Nas panchik a parora casi 8 o 9 de la noche por ahí, a rojroja va y roma. O sea, rojroja jajapatama. Si jajapatapi, hermanita, se piros a policía con a cuchillo llava. Nas pangami con canta, cuchillo cosa caimanta, caimanta vichaim. Nas pangami, jajama vichillo cosa oco mayoma. Chay por su tiempo rojo abajo. Chay mayo pim, hermano yo cara semana. Ya tengo mi tota gris pay. Semana más changmanya. Corjomos pay. Jepimos pay. Yo ha tota pamparan vacore. Cochamo con san mojopi. Chay pim pamparrone. Nas pay mi mancha coiban. Escapa cámara en tota. Ocuicha y nama. Irrigación. Nas pay mampurani. Caivasi man tota. Y chay mantam cara hermane, chay tuyum, chay chakra cuchuchapi, algo durante más de 30 y tantos años. Mi vida cambió de sufrimiento y dolor por la destrucción de mi familia. Ari chay tiempo mandam yumpa y mancha cosa cargan totalmente traumado, hasta chorinconapas totalmente traumado, man esto yo quedaron chorinconapas, quimsa chorincona. A partir de la fecha que mis padres fallecieron, nuestras vidas también han cambiado. Indudablemente, por ejemplo, el rol fundamental de mi hermana mayor Marina Ceballos Sarabia, ella ha jugado como rol de madre, sobre todo de los menores. Estamos hablando en este caso de mi persona. Tengo una hermana menor que es Julia Ceballos Sarabia, quien también vivió en carne propia, ¿no? Porque ella ha presenciado la muerte de mis papás a los 4 a 6 años. Personas inocentes que eran hasta los 14 años, 14, 16, 17, hasta los 30 años que eran. Y muchos quedaron, todos los familiares desamparados. Hay muchos huérfanos de padre y madre del caso de Río Blanco. Ya hay niños que piensan en Toncane. Wagnata hermanita si piti imate hermani sin tikura wagaracho ayayao nerach imanerea. Dispay mi pensamiento atacaban, pero kunanga cosas ganyam tarikuni, kay toyonta si mentirium aparus paiko, yapaiko familia kuna, kaniko cosas ganyam. Hermanita más que es por lompe yakisam kargani, lompe extrañasam kargani, pero kunanga arigliam tarikuni, o toyonta si mentirium aparus paiko. En el año 2019 tomamos contacto directo con la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En verdad, cuando nos explicaron también, entendimos de que sí, el fin supremo de esta dirección es y fue al mismo tiempo el entierro digno y humanitario de las personas que han fallecido en esa época, en circunstancias quizás inhumanos. Estamos a la espera de que los cuerpos de mis papás, de mis hermanas, del personal NN, tanto de mi tío Darío, puedan también ser devueltos al mismo territorio que es el distrito de Río Negro, a fin de que también se pueda realizar la cristiana sepultura, ¿no? Agradecemos en nombre de todo del caso Río Blanco, todos los familiares, con Comisé, con dirección de la búsqueda de personas desaparecidas, con el Cruz Roja, que nos ayudó bastante. Desde que empezamos, más que nada, ellos estaban con nosotros. Sí estamos contentos con lo que nos dio apoyo emocional, acompañamiento para todos, ¿no? Todo el pueblo. Al tiempo que ha pasado más de 30 años, nosotros también tratamos de cerrar una etapa de nuestras vidas, ¿no? A fin de poder impulsar una familia consolidada, saludable, con todos los detalles de querer vivir también, porque de eso se trata, pienso yo también, en síntesis.
Bicentenario del Perú, 2021. Conectando memoria, participación de los familiares en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas es el panel que iniciamos ahora, es esta, el nombre de esta mesa. Había anunciado ya que nos acompañan o tenemos ahora un panel muy importante de personas muy comprometidas justamente en procesos de búsqueda, tanto en México como en Honduras y Perú. Y vamos a empezar haciendo alusión a lo que acabamos de ver en el video. Queremos seguir viviendo. Es una de las expresiones, estoy parafraseando, que dice uno de los señores que testimonia, que participa en este documento, en este documental. Y es la expresión que hemos escuchado muchas veces, que solamente ahora se va a plantear también en esta mesa. Queremos seguir viviendo, pero con aspiraciones muy claras, de verdad, de justicia, de reparación y de reencuentro con justamente los seres que están buscando. Yo quiero entonces inicialmente saludar la presencia de María de Lourdes Huerta. Ella es Cristian Karin Flores Huerta. Fue desaparecido el 12 de agosto del 2010. Y María de Lourdes está desde esa fecha, hace más de 11 años, dedicada a la búsqueda de su hijo y después, al encontrarse también con otros familiares, con otras familiares, decidieron constituir un colectivo. De eso nos va a contar ahora María de Lourdes, y yo quiero agradecerte por tu presencia, por también tu testimonio, ¿no?, el que vas a compartirnos ahora y por el ejemplo de lucha tuyo y la organización que representas. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos los presentes en este panel y obviamente la invitación a la que fuimos convocadas. Yo soy Lourdes Huerta, mamá de Cristian Karim Flores Huerta, desaparecido el 12 de agosto del 2010, cuando sale a trabajar mi hijo en compañía de su cuñado, porque son dos personas desaparecidas, Martín Alejandro. Así empieza la historia de búsqueda de Cristian, algo que pues jamás nos imaginamos, ¿no? Ni siquiera sabíamos qué significaba la palabra desaparición. En ese año, que aquí en el estado de Nuevo León, México, empieza a suscitarse una serie de hechos violentos, donde de repente aparecían las personas colgadas en puentes, donde balaceaban, o sea, muchos hechos de violencia, ¿no? Pero no precisamente las desapariciones. Si bien se había escuchado dos años o tres años anteriores sobre las corporaciones, lo que era la policía aquí, se empezaban a desaparecer policías, pero eran como nada más esa parte de las personas afectadas, no precisamente las personas comunes y corrientes o trabajadores o las mujeres que salían a trabajar y cosas así, ¿no? Cuando nosotros no localizamos a Cristian, él sale a trabajar rumbo al estado de Coahuila, un estado también muy azotado, de la zona noreste de aquí del país. Iba hacia ese rumbo. Mi hijo mayor trabajaba en la misma empresa, me dice mi hijo, no mami, es que para allá no hay señales de los teléfonos y cosas así, no nos preocupemos. Cuando pasa un día, dos días y no tenemos contacto con él, era muy raro que Cristian no se comunicara, porque Cristian estaba a punto de ser papá. Y estaba constantemente, sobre todo con su esposa, que era
también la hermana de su cuñado, y entonces era muy, muy, no era normal que él no se comunicara. Entonces pasan los días, 2 días, y decidimos hacer una búsqueda nosotros como familia. Ya habíamos hablado a las instituciones, ya habíamos preguntado por ellos, salimos, cada quien por una carretera, porque no sabíamos cuál de las dos carreteras podía haber tomado, y pegando flyers y cosas con teléfonos, todo. Y pues bueno, no hubo respuesta de que alguien los hubiera visto. Nos dirigimos directamente ya con el Ministerio Público, que es quien se encarga de levantar aquí denuncias. Ya nos dice él que pues estaban desapareciendo las personas, algo que no se escuchaba mucho ni siquiera en noticias, ¿no? Damos por hecho que los van a buscar, empiezan a pasar los días, mi nuera a punto de dar a luz, ella retenía al bebé porque pues ella quería que estuviera obviamente mi hijo y su hermano, y hubo un momento en que la tuvimos que llevar de emergencia y hacerle cesárea. El niño nace. Después de eso era estar constantemente todo el tiempo pegadas en el Ministerio Público, nosotros pensando que ellos habían hecho una búsqueda y confiando, ¿no? Yo iba cada 3 veces al CEMEFO porque llegaban cuerpos y llegaban cuerpos. En eso se viene también, empieza a pasar el tiempo, no hay noticias, se viene lo de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, me dirijo hacia allá, empiezo a buscar en los CEMEFOs de Matamoros, de Reynosa, después me voy a Coahuila, y así empiezo yo mi búsqueda sola. Porque era mucha la gente, realmente no se daban abasto para tener identificadas las personas que estaban falleciendo, que estaban llegando. En el caminar me voy encontrando con familiares que están en la misma situación, y pues realmente el gobierno no tomaba cartas en el asunto, no había instituciones, no, o sea, era todo general, un ministerio público que atendía desde robos, violencia familiar, como una desaparición, ¿no? O un asesinato. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, nos empezamos a capacitar con otras compañeras que ya tenían colectivos y a tomar talleres, a aprender cómo poderlos buscar, cómo salir, cómo hacer una ley, porque no había una ley. La ley realmente de desaparición en México sale en el 2017, en la cual ya las familias la trabajamos, de toda la República trabajamos esa ley. Ya de ahí parte de que se les exige, se les pide que se conformen fiscalías especializadas de desaparecidos en cada estado, comisiones de búsqueda en cada estado y comisiones de víctimas para atención a víctimas. Así empieza todo este camino. Realmente hemos ayudado a que todo esto vaya fluyendo sin un resultado positivo, a lo menos para mi persona y para muchas de las que estamos en el colectivo. En este año hemos logrado regresar 17 personas en el colectivo entre el año 20 y 21. Se les da el acompañamiento desde que llegan al colectivo, se les pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que ellas han hecho? ¿Hasta dónde nosotras las podemos apoyar, ¿no? Ya con los conocimientos, con los contactos que llegamos a tener ya con las autoridades, nos dimos cuenta que estar peleando con la autoridad no era una buena táctica. Entonces empezamos a sentarnos a trabajar con ellos y les dijimos, queremos sumar, necesitamos que nos tomen en cuenta, tanto en la búsqueda de escritorio que hacen como en la búsqueda que hacemos en los campos, ¿no? En vida y en los montes. Entonces, así fue como Buscadoras nació, y como ahorita en el colectivo atendemos alrededor de 80 familias con 130 desaparecidos, que somos familiares las que estamos al frente de esto,
y que vamos avanzando poco a poco. Nosotras, estos son unos campos de exterminio. Aquí los cuerpos están desintegrados. Aquí era desaparecer en toda su extensión de la palabra. Tanto toda la zona noreste, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, que tenemos una línea, una franja que nos conecta entre estados, era los recorridos de la delincuencia organizada, porque realmente aquí fue una guerra declarada en el 2006 por el presidente Calderón, que provocó que esto sucediera y que a ellos, él a nosotros nos llamaba daños colaterales. Entonces, pues seguimos buscando, seguimos trabajando, capacitándonos, obviamente, era lo que comentaban ahorita, nos faltan antropólogos, arqueólogos, nos falta mucho personal especializado, las instituciones tienen muy poco personal y eso es lo que no nos hace avanzar. Estamos hablando que en México hay más de 95.180 personas, hay 52.000 restos, cuerpos sin identificar. En Nuevo León, nada más de las personas que han denunciado, que tienen denuncia, estamos hablando de 5.265 por ahí. Entonces, no es la cifra real. Realmente hay mucha gente que ha llegado al colectivo después de 10 años para denunciar, porque dicen, bueno, yo creo que las personas que le hicieron algo a mi hijo, a mi hija, ya ni existe. Entonces ya se sienten más seguras para hacerlo. Y algo bien extraño que nos pasó fue que del 20 a la fecha hay 2.000 carpetas de investigación y estábamos en pandemia. Entonces, pues bueno, eso somos Buscadoras de Nuevo León y pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes, por tu testimonio. Y ahora vamos a tener un momento adicional para compartir, para conversar un poco más, a partir quizás de algunas preguntas o comentarios que se puedan plantear desde las personas que nos están ahora, que estaban participando en este conversatorio. Y yo quería entonces a continuación pedirle a, está con nosotros Eva Janet Ramírez Núñez. Eva es fundadora y coordinadora del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe, Familia en Tegucigalpa, Honduras, una organización, y bueno, y Eva misma comprometida ya hace 21 años en el acompañamiento a las familias de personas desaparecidas. Eva, bienvenida, gracias por estar con nosotros y nosotras en esta tarde y queremos, por favor, escucharte. Adelante. Buenas tardes, gracias por la invitación. Decirles que me siento agradecida y contarles pues de que los migrantes desaparecidos son parte de mi vida. El comité comenzó en el año 2000. Quiero decirles que había como trazado un camino para encontrarme con las madres que tienen hijos desaparecidos, porque antes del MIG, pues mi hermana migró y por meses sabía dónde estaba, por meses no sabía. Y luego, pues, un día, un 2 de septiembre, que ese día cumplía años, me invitaron a una oración en la Iglesia Católica. Y pues me invitaron a una reunión donde existía un comité de familiares de migrantes desaparecidos, al cual yo no sabía que existía. Y bueno, durante ese mismo año, en noviembre, me invitaron las monjitas, las esclavinianas, a una semana de búsqueda que ella le llamaban, que se llegaba hasta Tecumán en la frontera de México. Y decirles que desde ese día, pues, y no saber de mi hermana, como que se marcó una parte de mi vida.
donde empecé y dije, pues me voy a unir a esta lucha. Decirles que sí sé dónde está mi hermana. Gracias a Dios sé dónde está. Decirles pues de que en el año 2000, el 18 de abril del año 2000, con un grupo de madres de aquí, de mi barrio, casi todas católicas, pues empezamos lo que es el Comité Amor y Fe en a la actualidad. Decirles que marcó mi vida llegar a la frontera y ver el sufrimiento, porque en esos años solo cruzabas Ciudad Hidalgo y te encontrabas con el tren y mirabas a los migrantes cuando iban ahí detenidos en el tren, se subían, pues. Entonces, decirles que eso marcó mi vida y desde ese tiempo hasta el día de hoy, con un grupo de 14 madres, iniciamos esta lucha. Y decirles que por momentos, en años, sentía miedo cuando empezaron a llegar más madres. Y yo solo les estaba hablándoles de Dios, dándoles más fe. Pero luego pude ver pues que se acercaron otras organizaciones para trabajar con ellas. Luego, pues, es el inicio de una lucha que siempre yo se los digo a ella, nos une el dolor, pero también nos une la esperanza. El comité, en la actualidad, nosotros tenemos 80 casos. A través de los acercamientos de diferentes organizaciones, pues nosotros damos ese acompañamiento a la familia. También las madres, pues ya cuando vienen al grupo, cuando llegan por primera vez, pues es doloroso escuchar el llanto de una madre que está desesperada, que quiere saber dónde está su hijo, que lo único que nos dice es, mi hijo me llamó de Tapachula, me llamó de San Luis Potosí, me llamó de la frontera de McAllen, Texas, pero no volví a saber de él. Entonces, es algo que hemos aprendido y como persona les puedo decir que he aprendido mucho de ellas, a conocerlas, a quererlas, a cuidarlas. Y a lo largo de los años, pues, te sientes familia, pues, y ellas son parte de mi vida, porque nunca he dicho no. Y a través de algunas organizaciones de México y de otros países, nosotros hemos podido encontrar familiares, hemos podido encontrar hijos vivos, hemos podido dar alegría a estas madres. Y el comité, pues, en la actualidad nos reunimos, compartimos talleres psicosocial, que eso es un gran avance para las madres que vienen sin ganas de vivir, no tiene sentido su vida, pero cuando ya están en el grupo y comparten su misma historia, su mismo dolor, también ellas empiezan una nueva etapa de su vida porque ellas ya le hayan sentido a su vida. No es que queremos con la ayuda psicosocial hacer que las madres se olviden de sus hijos, no. Aprenden a vivir con ese dolor, aprenden a recuperar su vida y le van encontrando un sentido porque están en este grupo donde ellas tienen sus acompañantes y también tienen los psicólogos a la par. Quisiéramos hacer muchas cosas más grandes, pero sentimos que al estar organizados y al tener acompañamiento psicosocial, podemos ver que estas madres ven con otra óptica, con otros ojos su vida, y ellas pues aprenden a quererse. Cuando una madre llega por primera vez, cuando ya está una que ya tiene 10, 15, 20 años de estar buscando a su hijo, y llega una madre por primera vez que tiene 2, 3 años, 4, 5 meses, que no saben, ellas se sienten unidas porque ven a otra madre que las está escuchando y que se acerca para darle un abrazo, para prestar su hombro para que esta madre llore. Entonces, es un logro muy grande, se los puedo decir como persona,
y que yo agradezco a Dios y a la vida que me da la oportunidad de compartir con ellas, porque muchas madres de nuestros comités estaban encerradas en sus cuartos, unas con unas grandes depresiones, ya no querían hacer absolutamente nada, y el acompañamiento para ellas ha sido algo grande, y aún el mismo grupo, el mismo comité donde ellas se sienten bien, donde ellas pueden hablar, porque algunas de ellas estaban como que ya no quería hablar en sus con sus familias de su hijo desaparecido. Muchas de ellas cuentan que en silencio lloraban el cumpleaños de su hijo cuando llegaba Navidad, no podían hablar en sus familias, pero hoy el acompañamiento que se les ha brindado, los talleres psicosociales, unir a madres de un comité y otro, eso ha sido un gran logro, porque vemos que ellas sienten esa confianza y ellas se abren, ellas no se quedan mudas. Y ahora nosotros, por eso le digo, hemos logrado como comité viajar a México en las caravanas de madres y ver a estas madres empoderadas en los medios de comunicación, frente a las autoridades de México, cuando ellas piden justicia por sus hijos, quieren saber dónde estén. Eso es como un avance para nosotros, porque eso es lo que queremos, que estas madres estén unidas y que sepan que no están solas, de que hay alguien que está aquí, y decirles pues que para mí pues es un reto como persona acompañarlas a ellas con su risas, con su dolor, con su llanto. También me han hecho una persona más humana, donde ellas pues a lo largo de los años han aprendido y me han conocido, y yo también las amo a ellas, porque sé que no estamos solas. Quisiéramos que la migración parara en nuestro país. Lastimosamente vivimos en un país expulsor de la vida, porque sí es doloroso cuando una madre nos comenta que su hijo se fue porque no hay trabajo, y en la actualidad es más doloroso porque muchos tienen que huir para salvar su vida, y no solo va una persona, sino que va un grupo de familia de 6, de 7 personas. Entonces tienen que huir del país, no lo hacen porque quieren, porque los migrantes lo que llevan es un sueño, llegar a ese país para apoyar a sus familias. Hoy por la mañana yo llegué de una comunidad fuera del país, fuera de la ciudad, y créanme que es doloroso escuchar una familia que se queda sola porque su pareja tuvo que viajar porque no hay trabajo, no hay una oportunidad. Para nosotros como comité y como representante del comité, para mí es doloroso porque en los años que tengo de estar, me gustaría que nuestros gobernantes se acercaran de nosotros, se acercaran y de verdad quisieran trabajar, y que miraran en sí el problema que es el migrante desaparecido. Le puedo decir que es un acompañamiento muy grande, donde también acompañamos a muchas madres que sus hijos mueren en la ruta migratoria, y tienes que tener esa capacidad pues de poder hablar, de acercarte a esta familia, de dar palabras de ánimo, decirles pues que sí nos ha unido el dolor, pero también la esperanza, donde muchas madres han encontrado a sus hijos, donde pues las madres tienen algún problema o saben alguna noticia, o alguna otra madre aparece que tiene un hijo desaparecido, pues ellas también ya le dan el número de nuestra organización y nos llaman, y decirles pues de que no estamos solas. Es una lucha que comienza todos los días. Escuchaba los testimonios de las personas de Perú, y pues para nosotros también es doloroso, porque son nuestros jóvenes que están muriendo en ese camino, que están desapareciendo. Son nuestros jóvenes en la actualidad que están regresando mutilados por el tren,
por las leyes absurdas que militarizan las fronteras, si nuestros migrantes no llevan armas, solo llevan sueños, sueños que realizar, que quieren un futuro mejor para sus familias, porque no hay oportunidades. No solo migra el campesino, también migra la persona que tiene títulos, pero aquí si tú no, como decimos en mi país, si no tienes cuello, pues no puedes trabajar con el gobierno. Y vemos que a pesar de la pandemia, pensábamos que la migración iba a parar, pero no, yo creo que ustedes han mirado en la actualidad las caravanas que salen a cada momento y nuestros migrantes pues siguen desapareciendo. Gracias. Muchas gracias Eva por tu testimonio, por este ejemplo y esta experiencia, como lo has contado también, de solidaridad, de fe, de amor, por esto que hemos escuchado, bueno, ahora a ti y a tantas personas, el sentir que en estas circunstancias no están solas, y por lo general las experiencias tienen que ver con el encuentro entre personas que viven situaciones semejantes, situaciones parecidas. Y es este inicial acompañamiento en que les permite transitar, ¿no?, fortalecerse y emprender esta dura lucha, porque se trata de lucha, como bien lo has dicho. Y yo quiero también agradecer, bueno, queremos agradecer los comentarios que se están haciendo a través del chat. Comentarios, algunos, bueno, vamos a leerlos, lamentablemente por cuestiones de tiempo, pero se destaca, por ejemplo, justamente que no se trata lo que se está contando, lo que se nos ha contado durante tanto tiempo de un dolor ajeno. Es un dolor que debiéramos sentir como país y también a nivel de toda nuestra Latinoamérica, ¿no? Y también se indica, se enfatiza, y esto es muy importante siempre señalarlo, más allá de los esfuerzos que sabemos están haciendo, el deber, ¿no?, el compromiso que tiene el Estado y también las organizaciones de la sociedad civil de procurar mejores servicios para acompañar estas experiencias. No se trata de concesiones, ni de favores, ni de gracias. Se trata de derechos y eso le toca ciertamente, principalmente al Estado, pero también nos toca a todo lo demás, a la sociedad civil, a la sociedad en su conjunto. Yo quiero ahora presentar, permítame, a una organización que es emblemática para nosotros en Perú. Se trata de ANFASEP, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú. Es la organización pionera también en el movimiento de derechos humanos y tiene que ver mucho con historias como las que se han contado, experiencias de encuentro entre mujeres, entre madres, que vivían una situación parecida y durante ya, bueno, ANFASEP se fundó el año 83, ya llevan 38 años de lucha constante, perseverante, ejemplar. Y ahora María Elena Tarqui es una, diría, de las más jóvenes lideresas de ANFASEP. María Elena es hija de Ignacio Tarqui Cayo, quien fue desaparecido el 14 de mayo de 1988 en Callara. Callara es un caso también emblemático para el movimiento de derechos humanos en nuestro país. María Elena integra el Consejo Directivo de ANFASEP y ella, bueno, se desempeña como guía de turismo y es una de las defensoras, de las activistas más reconocidas ahora de esta organización. María Elena, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Queremos escucharte ahora. Adelante, por favor. Buenas tardes. Saludarles a cada uno de ustedes, los presentes de esta sala y los que están, los oyentes también, por el cuarto seminario internacional de búsqueda de personas desaparecidas con enfoque humanitario. Bien, sí, efectivamente, nuestra organización
tiene 38 años. Hace 38 años ha venido fundándose, creándose esta organización pionera. Coma Mangélica es una de las organizaciones más sólidas, más conocidas, que ha venido luchando en estos tiempos tan difíciles, donde perdieron a sus familiares, seres queridos, ¿no? Y con el fin de buscar la verdad, la justicia, mujeres quechohablantes, ¿no? Y también han venido en este medio conflicto armado interno, quedaron muchos niños huérfanos, sin padres, sin alimento, y las madres han creado un comedor para los niños, para que ellos puedan alimentarse en este conflicto armado interno, los años 84 hasta el año 1999, con el nombre de Adolfo Pérez Esquivel, en memoria al Premio Nobel de la Paz, quien ha venido a Ayacucho, al Perú, para poder acompañar a las madres, madres que buscaban solo a sus seres queridos, y entre ellas han venido acompañándose también, acompañando a sus hijos en este proceso de crecer, de ser hombres desde pequeños, ¿no? Buscar alimentos. Y este acompañamiento es muy, muy importante para nosotros, este acompañamiento psicosocial, ¿no? Convivir, como mencionó Eva, ¿no? Convivir con ese dolor, con ese sufrimiento, de ser fortalecidos como organización y acompañar a otras familiares también en este proceso de encontrar a nuestros seres queridos. Hay más de 21.000 personas desaparecidas en el Perú y queremos dar un entierro digno, y a través de este proceso de búsqueda de personas desaparecidas 3470 ha venido creándose bancos de datos genéticos, y también se hizo un convenio con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y la UNFACER, y a través de ellos se ha venido realizando talleres de acompañamiento psicosocial. De 8 sesiones se ha realizado este año, de marzo hasta el mes de julio. En tiempos de COVID no hemos podido pararla. Seguimos trabajando, se hizo con 13 socias este taller, estas organizaciones, y temas que se han desarrollado son consecuencias de la violencia y políticas públicas, ¿no? De igual manera, la ley de búsqueda 3470 con enfoque humanitario y lineamientos de salud mental, herramientas de acompañamiento, que es muy importante del autocuidado. Uno tiene que ser saludable para poder acompañar a otros familiares que están en este proceso de cierre, que están buscando. Y por eso que esta organización, la ANFACEP, Asociación Nacional de Familiares Secuestrados y Detenidos Desaparecidos del Perú, salen a diferentes comunidades, centros poblados, a organizar a familiares de las víctimas, llevando este fortalecimiento, ¿no? De no tener miedo, de seguir adelante organizándose como familiares y así puedan encontrar a sus seres queridos para poder dar un entierro digno y cerrar ese proceso de dolor, de sufrimiento, de no saber dónde están. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasó con nuestros familiares? ¿Qué sucedió? ¿No? No hay un espacio para llevar un ramo de flores, una oración, unas velas. No hay un día del Padre que podemos celebrar en un cementerio, no hay. Entonces tenemos que preguntarnos hasta el momento que nuestras existencias, ¿dónde estará? ¿No? Sin desmayar, y estos talleres de acompañamiento psicosocial que se ha venido realizándose con la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, nos fortalece como organización y aprendemos estas herramientas para poder también llegar a muchas familiares y como organización, ¿no? Fortalecernos
y trabajar conjuntamente con las autoridades, representantes de instituciones públicas y privadas, agentes de acompañamiento en esta búsqueda de personas desaparecidas con enfoque humanitario. Nuestra organización ANFACEP tiene mucha experiencia, ha tenido toda esta trayectoria de 38 años haciendo, exigiendo a las autoridades, al Ministerio Público, ¿no?, acompañando, como el caso del 2004 en el Santuario de la Memoria La Hollada, haciendo el proceso de exhumación, donde la asociación, la junta directiva, acompañando a los familiares, y luego en la fiscalía, en la restitución del cuerpo, y también en la misa, ¿no?, acompañamos dando apoyo emocional a los familiares, como nosotros también hemos pasado pérdida de nuestros seres queridos, también con esa misma empatía, ¿no?, con ese mismo lenguaje llegamos a nuestros paisanos, a nuestras personas que han mamás, familiares, madres quechohablantes, para poder acompañar en el proceso de cierre de este dolor, ¿no?, también con un enfoque humanitario, buscando apoyo a las instituciones, también para que no tengan miedo, ¿no?, para no tener miedo a operar de manera, ¿no?, en esta entrega de resto y todo este proceso de acompañamiento. ¿Se puede seguir con el PPT, por favor? Bien, convenio, como se le ha mencionado, con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y esta organización, de manera organizada, emblemática, viene empoderándose en diferentes comunidades, centros poblados, llevando el aprendizaje como una organización de mujeres quechohablan madres, ¿no? Siga, por favor. Cuando se hizo este taller de acompañamiento psicosocial, se ha venido también entregando a estas 13 socias que han participado de manera activa en este curso para acompañar a otras familiares. Se hizo cierre con un ritual que siempre nosotros tradicionalmente realizamos al encontrar a nuestros familiares, un velatorio, ¿no?, para luego llevar al cementerio, un proceso de cierre. Y esperemos que esto siga, sigamos encontrando a nuestros familiares, porque hay muchos, mucho que buscar, mucho que dar, ¿no? Y imploro a las autoridades este apoyo que nos está dando de manera infinita, ¿no? Creo que no estamos solos, sino estamos acompañados con instituciones muy importantes como la Cruz Roja Internacional, también el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no?, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas y otras instituciones públicas y instituciones privadas como ONGs que trabajan en temas de derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena, tu testimonio. Nuevamente expresar, creo que es un sentimiento de gratitud que tiene todo el país para con ANFACEP por sus largos años de lucha, de coraje y de amor, ¿no? Porque finalmente se trata de una lucha que se emprende por amor y que se equipa con eso que ha sido manifestado tanto por Lourdes, por Eva, como por ti, Marilena, se equipa con fe, con coraje, ¿no?, con la convicción también de que su lucha es justa y se va creciendo en la medida también que se organizan, que se juntan, se organizan, que reciben también el acompañamiento de otras organizaciones, como se ha señalado, y
mejor aún cuando desde el Estado también encontramos atención, respuesta, que reitero, tiene que ver fundamentalmente con el deber, con aquello que le corresponde atender. Quiero invitarles a ir formulando sus comentarios, a escribirlos en el chat, sus preguntas. Pueden hacerlo, por favor. Pero ahora yo quisiera invitar en esta parte a Milagros Quiroz Vargas. Ella es coordinadora encargada de la sede de Ayacucho, de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quien nos va a hacer unos comentarios a modo, entiendo, Milagros, de conclusión. Me da mucho gusto verte, Milagros, y quisiera ahora invitarte a que puedas compartir tus impresiones con quienes están participando en este seminario. Adelante, por favor. Muchas gracias, Germán. Buenas tardes con cada uno de ustedes, con todos los participantes de este cuarto seminario de procesos de búsqueda con enfoque humanitario. Agradecer, ¿verdad?, de antemano a las ponentes, a Lourdes, Eva, María Elena, por habernos compartido sus experiencias, ¿no? Y todas ellas guardan una relación de la desaparición de su ser querido. En el Perú, a partir del enfoque humanitario, el proceso de búsqueda tiene como condición también la participación activa de los familiares, el proceso de acompañamiento psicosocial garantiza que el familiar tenga también estos recursos que ellas mismas lo han dicho para afrontar el proceso de búsqueda, así como la información también completa, veraz, eficaz y oportuna de lo que ha pasado, lo que pasó a su ser querido. Los procesos de búsqueda con enfoque humanitario, el objetivo también es dar una respuesta oportuna a estos familiares para aliviar ese sufrimiento y la incertidumbre que genera la desaparición de su ser querido. Al inicio, sí, como dicen las ponentes, se encuentran solas, ¿no? Pero en el camino van encontrándose a más personas que también están buscando a sus seres queridos y se dan fuerza entre ellas ante el dolor, como decía Eva, nace también la esperanza, ¿no? Y poco a poco, como de ellas mismas, desde sus conocimientos, van empoderándose, van fortaleciendo, buscando alianzas, aliados estratégicos, ¿no? Para acompañarse. ¿Quién más que ellas con la experiencia que tienen de acompañarse entre ellas, ¿no? Porque es lo que están buscando a su ser querido y darse ánimo a seguir adelante en esta búsqueda. Igual también, ¿no? Lo que decía María Elena, no solo estos conocimientos quedándose entre ellas, sino difundiendo también a más familiares, a más personas, familiares que han desaparecido sus seres queridos con la experiencia que tienen, ¿no? Para ir, mira, podemos ir por acá, podemos ir por allá, y cómo en alianza, en este caso el Perú y seguramente también en México y Honduras, con el Estado, ¿no? ¿Quién más que ellas, un testimonio vivo que saben qué pasó en esa fecha, en esa hora, en ese instante con su ser querido, ¿no? Que vinieron, se lo llevaron y de ahí hasta ahora no saben más, ¿no? Lo otro es lo que he podido ver de Lourdes, escuchar, perdón, de Lourdes, Eva y María Elena, es que son un ejemplo a seguir a través de tejer redes, ¿no? Redes entre los familiares, entre los líderes, entre autoridades, organizaciones, para no solo que esta búsqueda sea de ellas. Si al inicio, como decía Lourdes, están solas, poco a poco van tejiendo ello, buscando más para articular este trabajo e ir y tocar puertas. Y sí, como lo decía Esteo Germán, de exigir al Estado y decir, mira, hay leyes, hay normas que ustedes tienen que seguir y
en conjunto, juntos, como bien lo decía nuestro viceministro también, caminar juntos para buscar a este ser querido. Y cuando ya los encontremos, ¿no? Tener esto, como decía María Elena también, para enterrarlo dignamente, un entierro digno, que lo llamamos aquí en Perú, de acuerdo a las costumbres, creencias que pueda tener, por ejemplo, aquí en el Perú, en nuestras comunidades altoandinas, ¿no? Y seguramente igual en México y Honduras, ¿no? Porque si bien es cierto, se lo llevaron, o si lo encontramos, los hemos enterrado en parajes, chacras, y más no sabemos, pero ahora cuando ya se encuentra este ser querido, es un alivio y es un proceso que se cierra para enterrarlos, como digo, dignamente de acuerdo a sus costumbres, ¿no? Como bien lo decíamos con algún familiar también ayer conversando y decíamos, mira, por ejemplo, yo no tengo aún ir, no tengo cómo ir o ir a un cementerio donde yo pueda, un nicho, llevarle sus flores, llevarle sus velas de acuerdo a mi costumbre, hasta decirle lo que yo estoy sintiendo en este entonces, tengo algún familiar de compartir con mi familiar todo lo que me está pasando, porque no lo he enterrado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que cuando encontremos se cierra también este proceso de duelo, ¿no? Entonces, lo último igual que quería también comentar es que tanto Lourdes, María Elena, Eva, que son representantes de organizaciones de afectados, porque son muchos y miles, son un ejemplo a seguir, que a pesar de todo, yo siempre lo he dicho, tienen fortaleza, estrategias, cualidades, ímpetus de seguir adelante, ¿no? Porque muchos de repente los hijos, los hermanos o familiares, como Eva lo decía, estaban solitas, llorando, pero ya hay toda una organización donde puedan contar, donde puedan sacar todo lo que tienen para juntos buscar y esto de empoderarse y saber ir, como ya decía, de exigir al Estado para que no solo ellas busquen, sino juntos busquemos a nuestros seres queridos y a través de ello la verdad y la justicia. No estamos solos ni solas. Gracias. Milagro, muchas gracias por estas conclusiones y esta síntesis que has levantado, has hecho a propósito de las intervenciones de Eva, Lourdes y de María Elena. Ahora tenemos un tiempo de comentarios adicionales, de preguntas también, y yo quiero hacer una que me han enviado, que tiene que ver con, creo, algo que ya han comenzado a mencionar. Obviamente el testimonio tiene que ver fundamentalmente con eso, pero quizás puedan, Lourdes, en ese orden, tal como empezaron las intervenciones, Lourdes, Eva y María Elena, decir algo más, digo, sobre por qué consideran que es importante no solamente la participación activa de los y las familiares en estos procesos, sino a la participación central, ¿no?, de ustedes en estos procesos de búsqueda. ¿Por qué es importante o podríamos decir lo más relevante en todos estos procesos? Lourdes, ¿quieres empezar? Perdón, Germán, se me cortó ahí un poco la conexión. ¿Me puedes repetir el pedido algo? Sí, lo vuelvo a plantear. Estaba haciendo una pregunta para ti, para Eva y para María Elena. Sí. Y es una pregunta que nos han hecho llegar y tiene que ver con por qué creen ustedes, decía que ya ustedes han mencionado algo sobre eso, ¿por qué creen que
la participación de los familiares, de las familiares, es fundamental en estos procesos, porque es lo central, es, digamos, lo más importante, lo más relevante en estos procesos. Eso es, Lourdes, y queríamos empezar contigo, si te parece. En el proceso de búsqueda, es a lo que te refieres, ¿verdad? Mira, primero que nada, yo creo que es el que cuando te llega a pasar esto, como decía ahorita Milagros, es que te mueres en vida. O sea, si tú no te inmiscuyes y si tú no empiezas a tejer, a trabajar, a verlas, por dónde tenemos que buscarles, porque pues obviamente ni siquiera sabíamos, te mueres. O sea, así, te mueres. O sea, esto es mantenernos en pie. Es tener esas ganas de seguir, esas ganas ya nada más no es Cristian, ya es todas y todos los que buscamos México, Perú, Bolivia, Colombia, todos en general. Porque si sabemos que hablábamos también de los migrantes, sabemos que muchas personas a veces están aquí, otros pueden haber estado allá. Pero si no, yo creo que si no hiciéramos esto, muchos nos vamos muriendo en el camino de tristeza y de dolor. Y después de que caes en depresiones graves, en el caso muy particular, con intento de suicidio, después de a pesar de tener más hijos, no piensas en ese momento. Lo que no quieres es sentir el dolor. Cuando ya llegas a ese extremo y dices, pues no me morí, ni yo creo que ni me voy a morir, ¿verdad? Porque no es cuando yo quiera. Lo conviertes en una lucha de fe, de esperanza, de aferrarte a Dios y de decir, si Dios me tiene aquí, es por algo. Y ese algo me ha dado la pauta para poder estar, abrazar, arropar a las compañeras que han ido llegando a su paso al colectivo. Y ese es eso es lo que me mantiene de pie. Ese es mi día a día, el que me motiva, el que ya puedo arropar sin yo quebrarme tan fácilmente. Y a veces te sorprendes porque dices, ¿de dónde sale esa fuerza, no? Yo creo que es el amor al prójimo. O sea, no nada más el amor a mí, el amor al prójimo. Esa es mi participación. Sin duda, Lourdes, es el amor, ¿cierto? Gracias, muchas gracias. Eva. ¿Me escucha? Muy bien, Eva. ¿Me escuchan? Sí, bastante. Pues mira, tienen que estar las familias porque comencé en esta lucha, pero sé que tras de mí están las madres. No solo hay madres, hay hijos buscando a su mamá, hijas buscando a su papá que desapareció en la ruta migratoria, padres buscando a sus hijos. Nosotros primero solo estábamos como madres, pero esto es... En lo personal te puedo decir que es una lucha continua, que sin ellas pues no puede existir el comité. Como lo decía al principio, cada madre que encuentra, cada madre que llega por primera vez, aprendes a conocerlas, aprendes cómo tienes que tratar a cada una de ellas, porque todos ellos son especiales. Y tienes que aprender eso, cómo tratarles, cómo cuidarlos, cómo protegerlos. Y es válido que estén en esta lucha, es válido porque quieren saber una respuesta, ¿dónde están sus hijos? Tenemos algunos casos de algunas madres
que le puedo comentar que llegaba Eva a visitarla con un grupo de madres y aquella madre no abría la puerta de su cuarto porque ella decía que se quería morir, que ella no quería nada, no quería saber absolutamente nada. Y ella en realidad lo que estaba haciendo encerrada era en una computadora enviando la foto a diferentes organizaciones que están en México, que están en esta lucha también de encontrar a sus hijos. Pero nosotros nunca dijimos, no vamos a volver, siempre estábamos. Cuando esta madre llegó por primera vez a un taller psicosocial y el acompañamiento que se le ha dado hasta ahora, no se imaginan, es una vuelta de hoja donde nosotros ahora visitamos a esta familia y qué bonito ver a esta familia ahí reunida, pero que están compartiendo ese dolor, pero que no se quedaron ahí en el dolor, sino que ellas también ahora son parte de poder, ellas empoderadas y ya más conscientes de lo que está pasando, de su viviendo su propia realidad, pero que ellas pueden hablarle a otra madre y decirle, no estamos solas, sigamos en esta lucha. Entonces, sí, tienen que estar reunidas las familiares de migrantes. De los desaparecidos tienen que estar unidas, porque por sí sola una madre no puede estar sola, porque siente el acompañamiento, siente más fuerza de seguir adelante. Y esta lucha, siempre yo lo digo, comienza todos los días. Les voy a comentar que a veces tengo que apagar mi teléfono por la noche, porque no importa la hora que sea, y tengo que contestar cuando una madre me dice, hoy está cumpliendo años mi hijo, hoy mi hijo tiene tantos años que desapareció, o la que por primera vez me llama y me dice, mi hijo tiene días que no sé nada de él. Entonces yo digo, es una lucha justa, una lucha que tenemos que vencer. Sí sé que nuestros migrantes, pues, lastimosamente desaparecen en territorio mexicano y en territorio estadounidense. Y es doloroso, pero que ese dolor no se quede ahí en las familias, que nosotros, pues, ellas no están solas. Pues aquí en Honduras contamos con varias organizaciones que nos apoyan, que nos dan esa fuerza de seguir en esta lucha, y organizaciones que se están uniendo para nuestros encuentros también. Eso es bello cuando una madre después de 10, 15 años encuentra a un hijo, no importa si está en la cárcel, no importa cómo esté, pero ahí nace también la esperanza de una madre. Y nace también la esperanza para otras madres, porque vemos que la lucha es todos los días. Y ellas han entendido que si reímos, reímos juntas. Si lloramos, lloramos juntas. Y eso es lo que vale, que las familias estén unidas. Y pues agradecer nosotros desde el año pasado a este año, la Cruz Roja Internacional ha estado con nosotros. Y tienen un buen equipo de trabajo, personas que también se están uniendo a esta lucha y están pudiendo ayudar a estas madres, no a olvidar el dolor, sino a decirles que la vida continúa, a darles herramientas. Nos han enseñado a nosotros cómo escuchar, cómo tener pues esa solidaridad con ellas. Aprendemos a escucharla, pues yo ya tengo años de estar en esto. Y créeme que cada día, pues es un aprendizaje. Tanto aprendo de ellas como ellas aprenden de mí. Y para mí, que las madres se reúnan constantemente, que tengan sus talleres psicosocial y que estemos en esto, para mí es algo muy valioso, porque sé que ellas no se sienten que están solas. Ya ellas ahora, pues nosotros... cuando nos reunimos es algo muy bonito, nos esmeramos en que esa reunión sea algo bonito. No queremos, como les decía al principio, hacerlas que olviden, sino que la vida continúa, que ellas se sientan llenas. Y les voy a decir que como persona,
cuando las madres viajan a otro país y hablan de su hijo desaparecido y piden justicia no solo para sus hijos, sino para los centroamericanos que están desapareciendo. Eso es como un orgullo del bueno, porque sé que en esta lucha que emprendí a la par de ellas, no he ganado dólares, solo he ganado canas y una presión alta, pero que le pido a Dios que me dé fuerza para seguir con ellas. Es salvar la vida, es buscar vida. Y también decirles pues que hemos tenido acompañamiento con el equipo argentino de antropología, donde también hemos podido reencontrar cuerpos, donde una madre ya esa fase ya pasó, porque ya tiene dónde ir a poner una flor para su hijo. Entonces, sí vale la pena reunirnos, sí vale la pena luchar, sí vale la pena. Nosotros aquí en Honduras, aquí en Tegucigalpa, nosotros hacemos un trabajo en el silencio. Son los mismos familiares que tienen desaparecidos, los que pertenecen a la junta directiva, los que están en el equipo de trabajo. Y créeme que me sorprendí hace como 8 meses cuando una madre me llamó por teléfono y me dijo que su hijo tenía años desaparecido. Me quedé muda al saber que era una prima hermana mía que me estaba llamando y que ella no sabía que estaba hablando con Eva. Entonces sí, te toca porque es tu sangre la que tienes que también unirte a ella y tener esas palabras de aliento. Y decirles pues que no están solas. Pues yo les digo a todos los familiares que tienen a una persona desaparecida, en el silencio hacemos un gran trabajo, solo que unámonos, no importa en qué país estemos, todos somos iguales. Las fronteras, quien las hizo fue el hombre, no fue Dios. No están solas las madres mexicanas, no están solo los peruanos, y nosotros sabemos que en la actualidad este es un tema muy grande, porque a nivel mundial, también en Europa, en otros países hay madres. No sé si ustedes escucharon de la cumbre mundial de madres que se participó en México, y ver a estas madres ahí en México que en su idioma gritaban, dónde están nuestros hijos?, créeme que se nos enchinaba la piel. Y ver que es un trabajo grande, que le tenemos que poner amor. Y cada uno de sus trincheras, pues ponerle amor y saber que es una madre y que es una vida, que es un pedazo de su corazón que no está en casa. Pero decirles un abrazo solidario y decirles no están solas. Sé que los buenos somos más y sé que muchas organizaciones se acercarán en Perú, en todas las partes donde hay un migrante desaparecido, sé que ahí vamos a surgir y que vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, por este testimonio, por este... y afirmación, ¿no? Afirmación constante, también lo decía Lourdes. La lucha es todos los días, ¿no? La lucha es permanente, ustedes perseveran y la lucha, bueno, las mantiene vivas. Y esta expresión de qué se gana con todo esto, se gana vida, ¿no? Vida en medio del dolor y la satisfacción seguramente de alentar, de animar y de lograr que otras personas con experiencias parecidas, con dolores semejantes también puedan continuar viviendo, ¿no? El derecho que todas las personas tenemos. Y para contestar también esta pregunta, ¿no? Esta cuestión que se nos planteó sobre la importancia de la participación de las familias, de las familiares en los procesos de búsqueda, queremos ahora invitar a María Elena de ANFACEP. Adelante, María Elena. Sí, es muy importante que los familiares participemos en este proceso de búsqueda, en este proceso de encontrar respuestas, ¿no? De saber dónde están nuestros familiares.
Por eso los familiares deberían participar acompañándonos, como han hecho nuestras madres de ANFACEP en los años 83, acompañándose a lugares donde eran arrojados los cuerpos, tratando de identificar a sus seres queridos. Es un proceso muy doloroso y muy sensible para nosotros. Muchas de ellas tal vez hayan ya superado todo este dolor, pero algunos, para algunos, como para mí, todavía es un tema muy fuerte, ¿no? Que estoy en el proceso de sanación. Esperemos encontrar la respuesta muy pronto y sanar este dolor, porque es un proceso muy largo, un camino muy largo. Y no es fácil, ¿no? No es fácil este caminar. Este caminar también es una entrega. Es una entrega de total. Uno tiene que dedicarse y encontrar a nuestros seres queridos. No solo eso, también llevar estas voces, esas experiencias a diferentes comunidades, a diferentes zonas donde tal vez muchas de las familiares todavía no saben incluso la existencia de la ley. Y por eso es que nosotras salimos, y es por eso es tan importante para acompañarnos en este proceso de búsqueda de personas desaparecidas con enfoque humanitario, ¿no? Para dignificar la memoria, para dignificar a nuestros seres queridos y tener un lugar, un espacio donde llevar las flores, como vuelvo a recalcar, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, María Elena. Gracias también por todo este testimonio de tantos años de lucha, ¿no? De expresión de amor en toda esta búsqueda. Hay algunas preguntas que nos han llegado, hay unas preguntas que voy a mencionarlas, y Lourdes, Eva, Marilena, siéntanse en la libertad de comentar todas ellas. Bueno, vamos a tener que hacerlo de manera precisa, lo más preciso que sea posible. Todas ellas o algunas, yo voy a mencionar tres preguntas que nos han hecho llegar. Una tiene que ver con, bueno, si hay alguna, en todo este proceso de búsqueda, si hay alguna experiencia que consideren ustedes exitosa. No dicen qué significa para la persona que pregunta exitosa, bueno, ustedes lo pueden interpretar seguramente de una u otra manera. Y además preguntan sobre cómo hacen ustedes la búsqueda, cómo participan las familias haciendo la búsqueda. Tengo otra pregunta, que ahora mismo se me ha extraviado, pero a ver, ahí están dos, quizás podemos empezar con esas dos, si les parece, Lourdes. A ver, la primera tiene que ver con, en todo este proceso, en toda esta lucha, si hay alguna experiencia que consideren exitosa, bueno, y por qué, ¿no? Y lo segundo, ¿cómo es que hacen este proceso de búsqueda? ¿Cómo una familia que vive esta experiencia empieza precisamente esta lucha? ¿Lourdes? Perdón. Pues es que un éxito, yo creo que es regresar a alguien a casa, aunque no sean los propios, ¿no? Es como comentaba Eva hace ratito. Eso llena de, hasta de paz para uno mismo como familiar. No hay ese de que, ay, ¿por qué el de ella sí regresó y el mío no ha regresado si no lo he dejado de buscar? Eso no existe. Existe el que gracias a Dios regresó y el mío va a regresar a su tiempo. Ese pudiera ser un éxito porque, pues, dentro de toda esta lucha de, como decían las compañeras, de tantos años, ellas tienen muchos más años
las escucho y digo yo no sé si me vaya a tocar todo ese tiempo a mí también, ¿verdad? Pero pues son un ejemplo, ¿no? Son un ejemplo ellas para no desistir, para resistir. Entonces, te podría decir que un éxito es eso, regresar a nuestros familiares, sea quien sea a casa. Y la otra era, ¿cómo le hacíamos para buscar, verdad? Así es. Ok. Nosotros revisamos carpetas con las familias, las acompañamos, hacemos el acompañamiento. No somos abogadas, hemos aprendido, obviamente, bajo la marcha. Empezamos a decir, por decir mi carpeta, oye, pues es que, simple, pidieron una sábana de llamadas, oye, ¿por qué en la tuya no la han pedido? ¿Por qué se han tardado tanto tiempo si es primordial? O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Empezamos a hacer como que esa búsqueda entre nosotras, a hacer esos contextos de personas que pudieran participar en un lugar y en otro, como quién era la qué grupo de delincuencia participaba en un municipio o en otro, y así vamos haciendo vínculos. Eso nos ayuda a hacer una búsqueda en escritorio. Una búsqueda ya en campo es cuando muy esporádicamente nos llegan alguna notificación anónima y nos dicen que en tal lugar puede haber restos de alguien. O sobre las carpetas de investigación existen líneas donde empiezan a haber o a salir personas que participaron, que a lo mejor ya están detenidas o así, y de ahí se desprende ciertos lugares. Entonces las familias salíamos solas, sin autoridad, sin nada al principio. Esto, no sé, 2015, 2016, que todavía ni siquiera había ley, o sea, salíamos solas, ahora sí con la bendición de Dios. Ya con el tiempo, ya que existieron las leyes y que ya existen comisiones de búsqueda y todo, entonces, bueno, ya se trabaja con ellos. Ya ahorita les decimos, ¿sabes qué? Pues tenemos un lugar que nos dijeron que pues, queremos salir a buscar y vamos con ellos. De antemano sabemos que hay procesos, hay protocolos, que si nosotros hacemos un hallazgo, obviamente, pues no notificamos. O la misma autoridad que nos acompaña notifica. Y nosotros simple y sencillamente nos hacemos a un lado y ellos hacen su trabajo. Pues todo lleva una línea, ¿no? Entonces, hemos encontrado, hemos tenido hallazgos positivos. Y eso también es como algo de paz, ¿no? De tranquilidad para la familia que puede haber sido su familiar, porque no es seguridad que sea incluso alguien de la carpeta que andamos buscando. Y así salimos con nuestras herramientas, con nuestros recursos. Somos un colectivo que no nos da a nadie un recurso. Tenemos aliados en cuestión de capacitaciones. De hecho, también estuvimos con el equipo antropólogo de Argentina, que hace poquito nos dio una capacitación. Así vamos tejiendo esas redes y es como vamos, nos van dando o nos vamos haciendo de capacitaciones. La mayoría trabajan, obviamente las esposas pues se quedaron a cargo de los niños, tenemos muchos niños huérfanos, ese es un problema también muy grave, aunado a la ausencia de papá, mamá, abuelo, abuela, o sea, de la familia en sí, y nos preocupan mucho los niños. En el colectivo es un tema que nos angustia eso también, porque los niños ya empezaron a crecer. Los niños ya ahorita ya están en el proceso de que, pues, ¿qué pasó, verdad? ¿O por qué existe esto? Por si mi nieto nace después de la desaparición de mi hijo, el niño ya tiene 11 años y está cayendo en crisis porque dice que él quiere a su papá. ¿Qué le pasó a su papá y a su tío? Entonces ya empiezas con esa parte aparte, porque antes era un niño chiquito y le decías, bueno, es que
hay gente mala que se lleva a su papá, que así se lo manejaba mi nuera. Pero ya ahorita que te dice, es que ¿por qué? Yo quiero a mi papá, yo quiero que esté mi papá como juega mi tío con mi primo. Y ya es ahí donde te quiebras. Y es algo que nadie, no, o sea, que no ha habido alguien que diga, vamos a hacer un programa especial para niños, jóvenes, adolescentes, niñas, de hijos y hijas de personas desaparecidas. O sea, un programa que funcione. Eso es algo también que también es parte de todo esto, ¿no? Sí, te agradezco. Hay una pregunta más para ti, pero voy a volver a ella si es que nos da el tiempo. En todo caso, aprovecho para disculparme con las personas cuyos comentarios y preguntas no sean ahora atendidas, es fundamentalmente por consideraciones de tiempo. Bueno, ahora doy el pase a Eva. Eva, adelante. Exitosa, le puedo decir que es cuando a través de un grupo que existe en México, Movimiento Migrante Mesoamericano, al cual pertenezco, ellos tienen un proyecto que se llama Puente de Esperanza. Nosotros, cada caso que nos traen, le llamamos pistas certeras de donde la persona estuvo. Y si los familiares nos dicen, mi hijo vivió, digamos, Tapachula, vivió en Ciudad Hidalgo, vivió en Querétaro, a través de Puentes de Esperanza, siguiendo esas pistas, hemos podido encontrar a muchos familiares, a muchos hijos, hemos podido reunirlas con sus familias, que vuelvan a tener ese contacto. Para mí eso es un éxito grande, porque estamos trabajando mano a mano con esta organización y con especialmente el proyecto Puente de Esperanza, y que hacen búsqueda, y que me ha tocado también en terreno hacer búsqueda, y hemos tenido mucho éxito. Por la bondad de Dios, que Dios nos ha protegido y nos ha cuidado, hemos podido y hemos logrado que otras familias encuentren a sus hijos. La búsqueda la hacemos a través de organizaciones que son aliadas a nosotros, que nosotros las conocemos y que nosotros sí podemos dar, porque es una información que no se la podemos dar a cualquiera. Pedimos permiso a sus familias, pedimos que nos den una firma. Si ellos quieren que nosotros compartamos su información para lo que es búsqueda de sus hijos. En la actualidad hemos estado coordinando con la Cruz Roja Internacional y con el equipo de antropología forense argentino para las pruebas de ADN, porque saben, muchas madres aquí en Honduras no querían hacerse una prueba de ADN. Tenían miedo de que de un día a otro les dijeran que ahí estaban sus hijos, pero a través del acompañamiento, a través del trabajo continuo que se hace con las familias, ellas han aceptado hacerse esa prueba de ADN. Y hoy nosotros les podemos decir que cuando las madres nos llaman o nos reunimos y nos dicen, no importa si mi hijo está muerto, no importa, nosotros queremos que nos devuelvan como esté nuestro familiar. Entonces, sí se hace búsqueda. Y pienso que el éxito está en las ganas, en la lucha que tú tienes y que tú te enfrentas día con día. Nosotros aquí en Honduras, nuestros gobiernos van y vienen, pero no hacen caso. Están como dice Shakira, sordos, mudos, una canción, y lastimosamente a nuestros migrantes solo se les ve como las divisas que sostienen a nuestro país, son los jóvenes de nuestros pueblos, como le decía al principio, nuestros jóvenes de nuestros barrios que nosotros mismos nos ha tocado lidiar
con algunas familias donde nosotros no podemos visitarlas, donde tenemos que hacer una llamada o para encontrarnos con ellas, para escucharlas, buscar un lugar donde no haya peligro para nosotros ni para ellas. Quisiéramos que nos escucharan, quisiéramos que tener tantas herramientas, pero lo mejor es que queremos seguir en esta lucha. Ánimo y no estamos solos. Eva, muchas gracias también por tu comentario y la respuesta a las preguntas que se han planteado. Pasamos inmediatamente, estamos en los minutos finales de esta primera mesa en el marco del seminario internacional en el que venimos participando. Y quiero ahora invitar a Marilena Tarqui para que comparta sus impresiones sobre las preguntas que se han planteado. Adelante, Marilena. Sí, esto de tener éxito es muy importante, ya que muchas de nuestras socias integrantes de la organización alcanzaron encontrar, hallarlos a sus familiares, porque la búsqueda era incansable, ¿no? Toda su fuerza, toda su vida fue entregado a ese familiar, buscando por todos lados, por todos los medios. Y así encontró y a lo menos dio un entierro digno, ¿no? Con este enfoque humanitario, con esta ley de búsqueda de personas desaparecidas. Y creo que esta mamita, que es quechua hablante, ¿no?, encontró a su hijo de 17 años que fue sacado de su casa y nunca más lo vio hasta que encontró los huesitos, le entregaron. Y eso, ¿no?, es muy doloroso para ella, es volver a reabrir la herida también, pero con una alegría que ya encontró, dio un entierro, ¿no? Con ese paz. Va a estar tranquila porque ya encontró y ya tiene a dónde llevar un ramo de flores. Por eso es muy importante tener la esperanza y no tener, o sea, no perder la fe hasta poder encontrar y encontrar esa respuesta, ¿no? Eso es todo. Gracias. Marilena, también te agradezco mucho tu comentario final. Bueno, estamos ya llegando, sí, a la parte final de esta primera mesa que estimo ha sido exitosa, especialmente por todo lo que se nos ha compartido, por todo lo que hemos podido escuchar, lo que hemos podido sentir a partir de las experiencias y el testimonio de Lourdes, de Marilena y de Eva. Estamos muy agradecidos por la participación de ustedes, también de Milagros Quirós, desde la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Agradecidos por la audiencia, por la participación de tantas personas interesadas en este tema tan, tan actual, ¿no?, tan vigente y tan desafiante, que nos invita al compromiso desde lo que ya se ha dicho, ¿no?, desde la solidaridad, desde el amor, desde los derechos, ¿no?, desde la justicia, desde aquello que tenemos todavía en nuestros países como deuda, ¿no?, con muchísima gente, con miles de personas. Hace, leía algo que escribió, o que, bueno, lo comentó una amiga muy querida, Pilar Coll fue la primera secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una misionera laica, además abogada, que llegó de España después de vivir experiencias también muy trágicas allá que afectaron a su familia. Pilar llegó a nuestro país, se comprometió en la defensa de los derechos humanos, ha sido una persona emblemática. Y ella comentaba algo que escuchó también en este compromiso por la búsqueda de la verdad, por el esclarecimiento de los hechos, y tiene que ver con cuando se escuchan testimonios como estos, ¿no?,
ella lo decía de esta manera y lo voy a leer para ser fiel a lo que ella comentaba. Lo que ustedes han expresado, ¿no? Lourdes, Eva, Marilena, constituye o es la verdad del corazón, ¿no? Es la verdad del corazón. Y por eso nuestro profundo, profundo respeto, admiración, gratitud. Hay mucho de, bueno, se trata de amor, como ustedes mismos lo han dicho, y de veras, creo que ha sido un buen inicio y queremos entonces despedirnos así, no sin antes decirles que mañana tenemos una segunda jornada. Mañana se va a tratar sobre, a ver, perdonen, tengo acá, allá, tengo a quienes van a participar. Jairo Rivas, de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Gonzalo Quispe Jayucunto, y también estará en la presentación, bueno, Susana Cori. Perdón, además estará Luz Marina Monzón, de Colombia, Claudia Rivera, de Guatemala, y Carola Falconi, de Perú. De modo que, siendo las 5 en punto, queremos nuevamente darles las gracias, despedirnos de ustedes e invitarlos para que mañana nuevamente se conecten y puedan ser favorecidos con esto que se está compartiendo en este cuarto seminario internacional. Hasta mañana y muchas gracias.